Hola amigos, soy Lucas. Estoy con mi mejor amigo Pablo y la novia Jimena, que los vieron en el video anterior. Les vamos a traer un video de comida mexicana en un bar muy lindo que abrió acá. ¡Órale! Espero que lo disfruten. Bueno, ya estamos en el Resto Bar. Miren qué linda decoración, gorros mexicanos, luces, músicas, cuadros. La verdad que muy lindo todo, la música muy bien ambientada, así que ahora vamos con la carta a ver qué elegimos y qué vamos a probar. Yo me voy a pedir dos tacos de carne vacuna y vegetales salteados con tortilla, dos salsas a elección. Espero que una de las salsas sea picante. Cara concentrada. Bueno, acá están los tacos que me pedí. Esta es una salsa suave y esta es una salsa más picante. Esta de choclo, no sé qué es. Una pequeña ensaladita, los tacos. Y esta de acá, no sé qué será. Frijoles. Bueno, vamos a probarlos, qué tal están. Jimena separando la berenjena que no le gusta. Yo y Pablo ya nos comimos todo. Me pedí dos salsas picantes y de las dos ninguna me picó, así que no sé qué habrá pasado. ¿Estaban buenos los tacos? La verdad, Jimena hace mejores tacos. Sí, la verdad que sí, hace muy buenos tacos. Ya hablamos, ¿no, Jimena? Que vamos a hacer unos tacos. Vas a hacer unos tacos y vamos a venir con un tupper a comer acá, ¿no? Y una conservadora. Yo hago los tacos y no los acompaño. Lo más rico de todo fue la cerveza, que ni siquiera es artesanal. Los tacos dejaron mucho que desear. Jimena todavía no los puede terminar. Bueno, la verdad que la comida en Jalisco dejó mucho que desear. Nos dieron dos salsas, una suave y una más picante. Ninguna de las dos picó, pero literal no picó nada. Así que como nos quedamos con ganas de comer, nos vinimos a un carrito y nos compramos una hamburguesa con qué, con salsa picante. Mirá, Pablo. La iluminación no estuvo muy buena para grabar ahí adentro, así que no pudimos grabar mucho. No queda mucho más para decir, así que otro día traeré otro video.